Durante la Primera Guerra Púnica, los romanos vieron la necesidad de disponer de una poderosa flota que les permitiera acabar con la guerra y hacerse con el poder, ya que estaba en juego la hegemonía política y militar en el Mediterráneo. Construyeron barcos de guerra, principalmente galeras equipadas con puentes para el abordaje de los barcos enemigos y algunas que llevaban artillería de catapultas. Para el comercio construyeron barcos más pesados y voluminosos, de hasta 53 metros de eslora y 14 metros de manga, aparejados con velas. Tanto la flota de guerra como la comercial precisaban dársenas con equipamiento propio al servicio de las embarcaciones. La expansión comercial en época romana permitió el desarrollo de la navegación y la construcción naval en el Mediterráneo. El comercio fue la actividad fundamental para mantener la estructura del Imperio Romano, y los puertos eran los motores económicos del comercio internacional entre Hispania y Roma. Del mismo modo que los ingenieros romanos no construían sus presas en ríos caudalosos para evitar derrumbes, también procuraban instalar sus puertos en zonas naturales de condiciones favorables, sin necesidad de acometer obras de abrigo, pues eran conscientes del daño que podía ocasionar el oleaje en los diques rompeolas. Estas zonas naturales eran los puertos, que ellos llamaban statio. Un buen ejemplo de statio en Hispania era el puerto de Cartago Nova, una estupenda bahía que fue puerto natural de primera magnitud. Cuando la costa no ofrecía esos abrigos naturales, era necesario hacer un portus, palabra que designa el puerto construido. Levantaban diques rompeolas hechos de fábrica para crear una dársena protegida de los fuertes oleajes. Eran obras de abrigo con muelles y almacenes. Tal vez el portus más importante de Hispania sea Tarraco, la actual Tarragona, pero lamentablemente esos portus han quedado enterrados y su localización exacta se conoce vagamente. El único ejemplo de dique que se conserva está en Ampurias, la antigua Emporión griega. La construcción de puertos era un tema importante en el mundo antiguo. Se escribieron tratados sobre esta materia, siendo el más destacado el de Filón de Bizancio, cuya obra, perdida, es citada por Vitruvio. Hubo un primer modo de buscar abrigo en costas abiertas con terrenos blandos o con ciénagas próximas a ellas. Se excavaba hacia tierra un canal para obtener un puerto interior. Tenía un gran inconveniente. La entrada al canal estaba sometida a grandes vientos y oleajes que dificultaban el acceso de las naves. Para los ingenieros romanos era preferible construir diques de abrigo con los que conseguir una dársena, un espacio protegido de los vientos dominantes. Para construir un puerto, los ingenieros romanos comenzaban por hacer unos reconocimientos. Estos reconocimientos de los fondos marinos, unas veces los hacían los urinadores, los buzos que se sumergían y reconocían los fondos. Otras veces se hacían con sondas, sondas de plomo, catapiretes que tenían una parte con grasa para que se pegara el fondo del mar a esa grasa y poder estudiar el reconocimiento de la naturaleza de los fondos marinos, y en función de esos fondos marinos, si eran arcillosos se hacían de una manera, si eran pétreos se hacían de otra, los romanos ya construían esos diques de abrigo, bien haciéndolos de escollera como actualmente, o bien haciéndolos de obra de fábrica como se hacen los puentes. En las obras portuarias se adoptaban diferentes soluciones dependiendo de las circunstancias que se dieran. Se podía crear un dique vertiendo escollera gruesa hasta que emergía sobre la superficie del agua. Entonces ya era posible construir en seco y se levantaba un dique o muro continuo de cantería. Este sistema, que no requería el empleo de cemento hidráulico de puzolana, fue probablemente el seguido para la construcción del dique de Emporión, Ampurias, una obra de clara estructura romana, con muros exteriores de sillería caliza como encofrado perdido y un relleno interior de hormigón de cal. Otra solución consistía en construir un recinto de madera, hecho con estacas de roble, que servía de encofrado y que se apoyaba en el fondo del mar. Después de asegurar este recinto o ataguía simple, con cadenas de hierro y vigas de madera,
se vertía en su interior hormigón hidráulico de puzolana. No era necesario sacar el agua, ya que al ser el hormigón más denso, la desplazaba fuera del recinto. Como en el caso anterior, una vez que el hormigón hidráulico rebasaba el nivel del agua, se podía seguir construyendo sobre él empleando el hormigón de cal. Este sistema permitía construir un dique continuo de bloques adosados o uno discontinuo, para lo cual había que voltear bóvedas de piedra o de ladrillo del mismo modo que se hacía en los puentes. En Hispania, las bóvedas volteadas sobre pilastras se emplearon en el puerto de Tarraco. Había otro modo de construir diques que era más complejo, pero que tenía la ventaja de no emplear la puzolana. Consistía en levantar dobles recintos o ataguías de madera clavada, que los romanos llamaban arcae duplices, y se rellenaba el espacio entre ambas con arcilla muy compactada para que fuera impermeable. Después se extraía el agua de su interior con máquinas de achique, se saneaba el fondo y se podía cimentar en seco empleando un simple hormigón de cal. Cuando el hormigón había endurecido, se retiraban las estacas de la ataguía. Por este procedimiento se consigue cimentación discontinua de pilares que requiere el volteo de bóvedas de hormigón. Una última técnica consistía en construir cajones de madera y llevarlos flotando hasta el emplazamiento de la obra. Entonces se rellenaban de piedras o de hormigón y se fondeaban formando una cimentación continua. Los puertos disponían de equipamientos para dar servicio a las embarcaciones y al comercio. En gradas o varaderos, los estupatores, o calafates, reparaban y carenaban los cascos de las naves. En los astilleros, el faber navalis, o carpintero de ribera, construía el casco de madera, encargado por un navicularii, o armador. El casco de las embarcaciones romanas tenía unos elementos y un sistema de ensamblaje de piezas propios. Las tablas del forro se unían mediante lengüetas rectangulares que se hacían encajar en las mortajas practicadas en el canto. Para la construcción del casco de una nave, los romanos seguían un procedimiento inverso al que se utilizará desde época medieval hasta hoy. Es decir, ellos levantaban primero el forro y después lo reforzaban interiormente con las cuadernas. Un accesorio indispensable de los barcos eran las anclas, construidas de madera, ensamblada mediante piezas de plomo. Gracias a la arqueología submarina, se han recuperado extraordinarios ejemplares de cepos romanos. Los puertos disponían de almacenes para guardar tanto las mercancías descargadas en espera de su reparto al interior como las que iban a ser embarcadas. Había grúas, probablemente similares a las empleadas en la construcción, aunque en muchas ocasiones la carga y descarga de mercancías se hacía a mano, ya que las ánforas y los fardos podían ser manejados por un solo hombre. Era de especial importancia la gestión de los negociadores, los propietarios de compañías marítimas a gran escala, expertos en el transporte de algún producto en concreto como aceite, vino, cereales, plomo o salazones de pescado. Hispania era un país exportador de productos muy variados. Sabemos que exportaba el oro, sobre todo, de una manera muy discreta, por tierra, pero la mayoría de los productos se exportaban por mar, lo que resultaba mucho más económico. El transporte marítimo, ya desde la antigüedad, y naturalmente hoy día también, es mucho más barato que el transporte terrestre, por lo cual se buscaba las vías más próximas al mar para embarcar esos productos y llevarlos hacia Roma. Hispania fue un gran productor de aceite en la antigüedad. Este aceite se producía sobre todo en la Bética, en lo que es hoy Andalucía, y salía por los puertos mediterráneos con destino a Roma. Hoy conocemos muy bien ese comercio marítimo del aceite, debido sobre todo al monte Testacho, un monte que se creyó durante un tiempo que era un monte natural, y que al excavarlo se vio que estaba formado por ánforas de aceite, fundamentalmente de procedencia casi todas de Hispania.
Eso nos ha permitido conocer muy bien los lugares de exportación, los principales exportadores y tener ese conocimiento extraordinario de las exportaciones de aceite. España fue, en la antigüedad, un exportador de garum, un producto de pescado muy salado que se utilizaba como aperitivo en las comidas de lujo de Roma. Hispania se especializó en la fabricación de esta pasta de pescado en diversas ciudades, en las que todavía hoy encontramos restos arqueológicos. Para la exportación del garum y su producción hace falta una infraestructura importante. Y desde luego no era una industria que podríamos calificar de artesanal, sino más bien una gran industria, porque no solamente era el suministro de peces, sino también pues, elementos como los envases fundamentales. Posiblemente pues, en Bailo Claudia había algunos alfares que estaban funcionando para producir ánforas, pero han aparecido ánforas de prácticamente todo el litoral gaditano, lo cual nos da idea pues, de ese gran intercambio que existía entre las distintas ciudades que se dedicaban a la producción de garum en todo este litoral, entre prácticamente el Cabo de San Vicente en el Algarve portugués hasta prácticamente el Cabo de la Nao en Alicante, es decir, era una industria masiva. La sal de esto que se utilizaba aquí posiblemente venía de las salinas de la Bahía de Cádiz o incluso también últimamente se está hablando de la posibilidad de que en Tarifa existieran también algunas de estas salinas. El funcionamiento de las factorías de salazón pues, se conoce relativamente bien. Sabemos que es un, en el, al menos lo que es el Alto Imperio, es una producción de tipo esclavista, donde una serie de propietarios particulares que formarían la élite de Bailo Claudia tenían una serie de operarios trabajando aquí en esta factoría. Posiblemente los mismos trabajadores vivían aquí, porque la factoría no solamente tiene una zona de piletas, sino que también tiene una zona de dependencias administrativas, donde pues llevarían la contabilidad de esta producción. Lo que sí es probable es que los propietarios no vivieran aquí, sino que vivieran en la zona norte de la ciudad. Es decir, tenemos perfectamente establecido que al sur del Decumanus, de Bailo Claudia, estaba todo el barrio industrial. Es decir, prácticamente desde la duna del Anclón hasta la desembocadura del arroyo de Alpariate, todo es factoría de salazón, es decir, es una producción masiva. El vino que se producía en Hispania también se exportaba por vía marítima a distintos lugares del Imperio Romano, así como los lingotes de plomo, un subproducto de la explotación de plata que se empleaba en la fabricación de tuberías y otras obras de ingeniería. Generalmente los envíos de plomo se hacían a través del puerto de Cartagena. Cabe añadir a la lista de productos hispánicos la exportación masiva del lápiz specularis de Segóbriga para los cerramientos de las ventanas de Roma, probablemente a través de los puertos mediterráneos. Los puertos marítimos romanos disponían de grandes torres con antorchas que orientaban a las embarcaciones, pero lamentablemente son muy pocas las que quedan en buen estado. Para su construcción, los romanos siguieron el modelo helenístico del Faro de Alejandría, la más notable torre levantada en una pequeña isla llamada Faros y considerada como una de las maravillas del mundo. En la parte superior de las torres se hacían fogatas, de día con leña tierna para que diesen gran cantidad de humo y de noche un fuego intenso que permitiera a los barcos avistar la entrada del puerto. En España, la construcción de faros en época romana fue bastante notable, pero de todos ellos solo nos queda en buen estado de conservación una única torre que orientaba la navegación de entrada al puerto de Brigantium en La Coruña, en la ciudad actual de La Coruña. Una ciudad no muy notable, por otra parte, pero cuyo faro es hoy día el mejor exponente de la ingeniería portuaria romana del mundo. Este faro de Brigantium, conocido hoy como la Torre de Hércules, ya se hizo utilizando materiales romanos, es decir, bóvedas de hormigón que, como sabemos, eran mucho más baratas que la piedra de cantería escuadrada que se había utilizado anteriormente en el faro de Alejandría. La Torre de Brigantium, el puerto de La Coruña, es además un faro documentado. Sabemos quién lo construyó. Lo construyó un arquitectus, palabra que englobaba a arquitectos e ingenieros, llamado Gaius Subius Lupus Arquitectus, según figura en una lápida. Pues bien, era un hombre de la Lusitania y dejó una huella
digamos, firmó su obra como nunca antes se había hecho. La Torre de Hércules es de planta cuadrada y su interior distribuye 4 habitaciones en cada uno de los 3 pisos de que consta. Los 2 primeros de 9,5 metros de altura cada uno y el tercero de 13,5 metros. Eran pisos independientes, no comunicados internamente entre sí. Se accedía a ellos a través de una rampa exterior por la que también podían subir bestias cargadas de leña para encender las hogueras. La torre estuvo abandonada muchos siglos y en 1685 el duque de Uceda ordenó algunas reformas para recuperarla como faro. Para entonces la estructura había perdido el muro exterior y con él la rampa que tenía adosada, que no fue reconstruida para evitar un elevado coste de la obra. El arquitecto, Amaro Antúnez, planteó el acceso por el interior a través de una escalera de madera, perforando las bóvedas de hormigón de los pisos. Ya en el siglo XVIII, el ingeniero de la Marina, Eustaquio Giannini, sustituyó la escalera interior de madera por una de piedra y recubrió la fachada con piedra de granito, dejando en ella una banda saliente que recuerda la antigua rampa. Se añadió además una linterna, con lo que se recuperó la función originaria de la torre. Los faros constituyeron el último elemento de modernidad del mundo romano y la Torre de Hércules el más significativo de todos ellos. La construcción de puertos generó un estudio de comportamiento de las vías navegables. Los problemas que ofrecía el Mediterráneo eran distintos a los generados en el Atlántico. Desde entonces, en los proyectos portuarios, habría que analizar 3 factores básicos de características diferentes: la mar, el barco y la costa. En el proceso de diseño óptimo de las infraestructuras de los puertos actuales, interviene la modelización con un papel principal. Desde hace más de 40 años, el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX presta asistencia técnica de alto nivel en los diferentes campos de la ingeniería marítima y de la calidad ambiental de las zonas litorales. Los modelos son herramientas predictivas que aspiran a señalar los efectos de diferentes escenarios de actuación, efectos que pueden ser irreversibles. El modelo en el que nos encontramos ahora es el estudio de la ampliación del puerto de Algeciras en Isla Verde. El objetivo de este modelo tridimensional es comprobar la agitación que un temporal medio, representativo de lo que puede ser un año típico en el puerto, produce en las nuevas dársenas que en el futuro se construirán. Y posteriormente, cuando ya se ha analizado el comportamiento en agitación del puerto, la segunda parte de este ensayo es estudiar el comportamiento de un determinado tipo de barco en un determinado atraque de la ampliación de ese puerto. En el estudio de agitación, mediante sondas resistivas, generamos una variación de voltaje en función de la altura del agua. Eso pasa a un conversor analógico digital en donde los voltios pasan a bytes y de ahí se almacena en un ordenador y pasa a los programas de tratamiento de la señal, llegando a dar los mapas de agitación que se producen a lo largo de todo el puerto. La siguiente aproximación es reproducir a escala el tipo de buque que va a operar en ese puerto, con sus formas y sus inercias, y posteriormente, en la estructura que podemos apreciar a mi izquierda, se reproducen las amarras, las defensas del muelle y se miden los movimientos del buque. Los esfuerzos en las amarras y en las defensas se miden con unos extensómetros que vuelven a dar una señal en voltios que pasa después a ser bytes y a ir a un ordenador donde se hace su análisis y se ven si son admisibles o no son admisibles esos esfuerzos, y posteriormente con unos sensores láser, esas pequeñas cajitas que se ven en la imagen, determinamos los movimientos del buque y entonces comprobamos si para el oleaje que estamos generando en el modelo son admisibles o no son admisibles esos movimientos y el barco puede o no realizar las operaciones de carga y descarga.
Buenos días, bienvenidos al simulador de navegación y maniobras del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDES. Este simulador es un sistema informático que reproduce fielmente el puente de navegación de un buque mercante. El simulador es manejado por capitanes de marina mercante con amplia experiencia de maniobras y entre los objetivos se encuentra el apoyo al diseño portuario y el entrenamiento de las tripulaciones. Se trata de un simulador de la más alta gama, de los más actuales que existen hoy, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y que tiene las más altas calificaciones incluso para entrenamiento de tripulaciones de la OTAN. En este caso, estamos asistiendo a la entrada de un puerto español, el puerto de Barcelona, por parte de un buque ligero, una corbeta militar, y con el fin de poder darnos una vuelta por el puerto de una manera ágil, una embarcación pues, ligera, rápida, que maniobra muy bien, que también se mueve mucho por las olas, y así que estamos dispuestos a darnos una vuelta por la entrada y puerto de Barcelona. La simulación de maniobras de buques es hoy un elemento estándar en los proyectos de ingeniería portuaria en España. Las obras portuarias han sido una parte importante de la península ibérica y han evolucionado gracias a la tenacidad, el ingenio, la especialización y la aportación técnica de ingenieros de todos los tiempos.